aquí va el código. Los helicópteros de la discordia. Así llamaron a las aeronaves que la ONU trajo al país para apoyar sus misiones en el país. Esos son los MI rusos, conocidos popularmente como helicópteros papaya, muy parecidos al usado en la famosa Operación Haki. La polémica se ha generado porque serán operados por pilotos extranjeros, lo que desató la molestia de los aviadores civiles colombianos, que incluso enviaron un derecho de petición a la presidencia. Y hagan sus apuestas. Comenzó la maratón de contactos de Germán Vargas Lleras para escoger al que será su fórmula vicepresidencial en la próxima campaña. Esta semana, el turno de los coqueteos es para Simón Gaviria, director de Planeación Nacional. Pero supimos que también pronto habrá llamadas al embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón, y no descarten que haya cambio de luces a un uribista. Y el código de policía ha generado toda una polémica por sus contrastes en las multas. Y les tengo varios ejemplos. Va a pagar más al que cojan orinando en la calle, que está muy mal hecho, pero tendrá que pagar 786.898 pesos frente al que sorprendan con armas ilegales, que solo pagará 196.725 pesos. Otro ejemplo, pagará más el que lave un vehículo en espacio público, 786.898 pesos, que el que agarre a patadas a un ciudadano, que solo pagará 393.000 pesos. Arrojar basura en espacios públicos tendrá una multa de 786.000 pesos, mientras que el que compre un celular robado solo pagará 196.934 pesos. Y el senador Roy Barreras anda muy activo en redes sociales, escribiendo en varios idiomas para oponerse al decreto de Donald Trump de cerrarle las fronteras a los musulmanes. Primero escribió esto en alemán. El muro no solo separará a los Estados Unidos de México, sino a toda Latinoamérica. Y después escribió este mensaje en inglés y también en alemán. Y dice, como ciudadano americano e hijo de inmigrantes, me opongo al muesli ban de Donald Trump. El senador Barreras está, hay que decirlo, en Alemania en un simposio sobre el nuevo rol internacional de Colombia. Eso sí, Barreras aclara que se fue con permiso del Congreso y que el viaje lo pagó de su bolsillo. Y el recomendado de código, el concierto del pianista británico James Rhodes, que se presentará mañana en Bogotá. Lo hará en el Teatro Colón. Este hombre confesó que la música clásica lo salvó después de ser víctima de abuso sexual en su infancia. Hasta aquí el código Caracol.